Hey guys, I'm Mai. I just got back from my vacation in Europe. It was a fun trip, but I'm also happy to be here sharing a new video with you. This time is a doll review from one of my most wanted doll sets, the Queen Eleanor and Merida limited edition dolls. They were released as a pre-order in 2012 by the Disney Store and then were available to purchase online until they sold out. But before we start the video, remember to subscribe to my channel, follow me on my social media as MPDollArt, and if you're ready now, well, let's start! As I mentioned before, this doll set was released in 2012 and it was actually the first time the Disney Store introduced two limited edition 17-inch dolls in the same box. The retail price for them was $200 and it had a small edition size of 2,500 dolls worldwide. The box is actually bigger and wider than an individual one, with a thicker cardboard mainly in white with some gold and blue elements close to the windows, but there is also a blue ribbon underneath with the name of both characters and the edition size. The background also has a relief effect that you can see better in person or with different light. The first wave of limited edition dolls came with this cool detail, but the patterns vary depending on the character that is represented. And as you can notice, there are cute little birds printed on the plastic on both sides of the box. I like to think they did this because they couldn't include the whole family, but it's also very true to the essence of the film. And finally, at the back we read Disney Pixar Brave, Merida and Queen Eleanor, and a text that explains the inspiration to create both dolls and describe them in a very fancy way. You can pause if you want to read it. And I must add, this description comes in other languages as well. It was something they used to do in the first wave of dolls. They like to keep an area to clarify that the certificate of authenticity and the display stand are included, and at one corner you can see the retail price for both the US and Canada. If you ask me, adding description texts in many different languages was cool, but it made it look too heavy, so probably that's why they were done with this and decided to keep English only for the newer doll releases. And here I was measuring the box so that you can get a better idea of how big it is. Each side is 18.2 cm, a bit more than 7 inches, and the front is 25.5 cm, which is 10 inches. A huge box, isn't it? At this point I removed the cover, and as you can see, the plastic still has some white printed elements similar to what we saw in the cardboard. The birds are only at the sides of the plastic, and once we look at the bottom, we see they left the edition size of the dolls and their names using a white font. I prefer it this way, but I'm aware some newer dolls are missing the text on the plastic. Since it's small, I think it's okay to leave it and helps identify the doll that it belongs to faster. But perhaps some collectors really don't mind. Once the plastic is removed, we are able to appreciate the beauty of this set of dolls. The background is actually the tapestry that Eleanor created with all the family appear together, but since I won't be deboxing, you have to look online if you wanna see it completely. Eleanor's face has her own face sculpt, very true to the character. She's got black rooted eyelashes, peachy blush, nude lipstick, and her eyebrows expression is like, "I'm watching you, Merida." They even included the white streak of hair and recreated the hairstyle very well. She has her long braids tied with some pieces of golden cord and they go all the way down. She also comes with a plastic crown where we see a big green jewel at the front and some tiny purple ones next to it. All of them are just painted, and I wish there were at least some nice rhinestones over there, but well, it is what it is. Perhaps you can add more if you want. To me, it's also funny that the white streak of hair is only visible at the front and then you don't know where it went. It is very magical, I guess. And also the crown has the same sculpted details on both sides of it. So here is one, and I'm gonna show you the other. It is held to the head with some plastic tags, as you can see here. This angle also helps me show you her rooted eyelashes. They are short and bold, not very dramatic as other dolls, but they fit well with the queen's personality. Her outfit is a green dress made in satin, and it has a golden neck with printed gold lines just like in the movie. The braids are secure in place using more plastic tags. They are buns at the end, the golden cord is cut and tied at the back so it looks like this. It's a great idea because shipping could mess them up. I'm trying to show you the back of one braid with a lot of care because I don't want to ruin how it looks. Now let's see the other one. Well, it looks pretty much the same, so you get the idea. But let's take a look at the bodies again. Well, it seems like the whole outfit was sewn into one piece, because the neck has the green fabric behind the gold sewn together. It's very soft and movie accurate, which is what I expected from this set of dolls. She also comes with her Celtic bell, which is also made of plastic and has a center chain that falls at the middle. The sleeves have small parts of green organza and gold outline. I also realized there are golden rhombuses gems like this one glued to the dress.
And this is how the sleeve looks on the inside. The quality of the dress is great, it doesn't feel thin and cheap to the touch. And we also saw that the belt has a plastic tag securing it to the bottom of the box. Behind that, it's the open part of the dress with another layer of satin in a darker shade. And we also see that there is a lighter green fabric covering the inside of the first layer of the dress. I love that they included these details on the first gowns because this shows the quality and that they were not afraid to give us more, even if we were just planning to keep the doll inside the box forever. That's why I love this line so much and I consider this set part of that golden era of Disney limited edition dolls. The golden rhombuses are everywhere, as you can see, because they are replacing the gems that they usually add to this type of dresses, and I think they go better with the medieval theme. So here I was taking a look at the sleeve from the side until I discovered something interesting. It is actually constructed with three layers of fabric. The first one is satin and it has a lighter green underneath. Then comes organza with a golden outline and after that another layer of satin that is very close to the arm. I hope you're able to see because since I won't be deboxing, this is as far as I can go. I'm gonna check if the other sleeve has these three layers as well. So let's see, what's in the other sleeve? Yes, I can't believe I almost skipped this incredible detail. You see, that's why deboxers get to see the best of the dolls. I'm sure if you display her on a shelf, you'll be able to appreciate her even more. Okay, so I will try to see if I can show you more of the dress because she's very tied to the box and married at it. I'm not sure if that would be possible. So let me see, let me check. Okay, here, well, no, it seems like it's very tight, it's secure, so I'm sorry guys, I won't be able to. So let's check out Merida. She's really one of the best Merida dolls I've seen. Her face has natural makeup, you can even see a gradient of color in the beginning of her eyebrows. Her eyes are not super blue in this case, but you can still see a bit there, and even though she's a limited edition doll without rooted eyelashes, there were some painted at the top of the lids and underneath the eyes. Her expression is actually neutral, which is fine. It looks to me like she's kinda happy with her mom. The hair color suits the character very well, but I still feel she needed more curls and volume as we saw in the movie. The length they provided is okay, I still would prefer it longer and crazier, but it's acceptable because if you think about it, the texture was more like Moana's hair and this one looks too soft and nice, and in the movie it was just wild all the time. Perhaps once you debox her you can restyle it to make it look better, but in this case I won't be doing so because she's just going to be staying there with her mom. And just take a look at that profile, it is very movie accurate and really different to Eleanor's head sculpt. At first I thought it was the same, but no, their noses are different. Perhaps looking at them from this angle will help you see it. Also this time they didn't include the white veil from the dress that we saw in the movie, but I don't care about it, she has a good amount of hair, no bald spots that I can notice. Moving on to the dress, this is all one piece created in light blue and white satin. You can see other interesting thing is the gold division that includes some pearls and rhinestones in different colors. They also come in different sizes and they continue on the belt and bottom of the dress. Since it's supposed to be a medieval style, you can also see some brocade there and a nice belt buckle covered in pearls. This is all plastic, of course. And the sleeves have these very nice details too. If we go down, we notice the jewels on the belt continue because it is long, and then we get to the bottom brocade that is unfortunately secured to the box with plastic tags. So we can appreciate it very much, however we see it still has the pearls in a bigger size, they are combined with the rhinestones and look very colorful and pretty. She comes with articulated wrists and the hands have the oldie sculpt, but I really love the possibility to pose them. You can see the nails sculpted as well, and Eleanor shares the same type of hands. I gotta say, I'm in love with both dolls, they did a great job with the set, each of them are very unique and detailed in their own way. And if you were wondering about their certificate of authenticity, it is simple, basically blue with golden accents. It is only one certificate for both dolls and my number is actually very low, 421 of 2,500 dolls worldwide. This is their bag and it comes in different languages as well. But I have a surprise for you, I broke my hybrid one-of-a-kind Merida doll to compare her with the limited edition. She has the Tolkien Merida face and I wanted to point out that they are different. She's looking in the opposite direction and the eyes are painted similar, but they are definitely not the same. I believe they share the face sculpt and both have big ears, they are just covers, so this one will help me show you better. This is an original dress and will help us see the back.
So the first thing we notice is that the jewels stop there, but in the bell they continue. She even has one pink rhinestone in the middle. If we keep going down, we see the bottom brocade also has the same amount of jewels we see at the front. I really like that they didn't cut corners there, and we can appreciate E360 because that is the main detail from the dress. It is printed, of course, but I still like it and it doesn't feel cheap at all. Besides, it looks very similar to the dress we saw in the movie, and I like when they stay true to the film. This is the front. As you can see, the bottom is a circular skirt, so out of the box you see it has more volume, and that's why the big brocade makes more sense to me. Here's the belt again. I didn't have the original buckle, so I replaced it with this, but the back of the belt is just satin. At the back we see it is sewn to the middle of the dress, so it can't be removed. It has a light blue satin fabric on the inside as lining. Something I would have liked for this doll to come with is streaks of hair in different red tones. I realized this when I was looking at different images of Merida, and that's why I tried to replicate that on this one-of-a-kind doll. But a limited edition doll with that feature would be a dream. Overall, I'm in love with this Brave doll set. I hope Disney releases more in the future. Let me know what are your thoughts on them in a comment below. That was all for today's video. I hope you liked it, and if you did, please leave thumbs up. If you're new, you can subscribe, ring the bell, and follow me at SamPillowArt. I'll see you in a new video soon, and remember that magic, talent, and creativity live in you. Estamos a punto de comenzar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y acabo de volver de mis vacaciones en Europa. Fue un viaje divertido, pero también estoy feliz de estar aquí nuevamente compartiendo un nuevo video con ustedes. Esta vez es un review de uno de mis sets más buscados, las muñecas de edición limitada de Queen Eleanor y Merida, que fueron lanzadas en el 2012. Pero antes de comenzar el video, recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales como MPillowArt, y si estás listo ahora, entonces sí, ¡comencemos! Y déjenme les cuento, este set de muñecas comenzó como una preventa y fue la primera vez que Disney sacó dos muñecas de edición limitada de 17 pulgadas en la misma caja. El precio de venta fue de $200 aproximadamente y tenía una edición pequeña de 2500 piezas a nivel mundial. La caja es en realidad más grande y ancha que una individual regular, con un cartón más grueso, principalmente en blanco con algunos elementos dorados y azules cerca de las ventanas. Debajo hay un listoncito azul con el nombre de ambos personajes y el número de edición. El fondo blanco trae un efecto de relieve que se ve mejor en persona o con luz diferente. La primera ola de muñecas de edición limitada vino con ese detalle genial, pero los patrones varían según el personaje representado. Como también puedes ver, hay ositos impresos en el plástico en ambos lados de la caja. Supongo que hicieron esto porque no podían incluir a toda la familia, obviamente, pero también es fiel a la esencia de la película. En la parte trasera leemos Valiente de Disney, Pixar, Merida y la Reina Eleanor, y un texto que explica la inspiración para crear ambas muñecas. Puedes usar si quieres para leerlo, y debo agregar que esta descripción también viene en otros idiomas, era algo que solían hacer en la primera ola de muñecas. Aclaran que el certificado de autenticidad y las bases están incluidas, y en una esquina vemos el precio original para Estados Unidos y Canadá. En mi opinión, tantos textos traducidos hacen ver muy pesado todo, así que probablemente por eso terminaron dejando solo el inglés para las muñecas nuevas. Y aquí les ando midiendo la caja para que tengan una mejor idea de lo grande que es. Cada lado mide 18.2 centímetros, un poco más de 7 pulgadas, y el frente 25.5 centímetros, o sea, unas 10 pulgadas. Bien enorme, ¿no? Al remover la tapa vemos que el plástico aún tiene algunos elementos impresos en blanco similares a lo que vimos en el cartón. Los ositos están solo a los lados del plástico, y en la parte de abajo aparece escrito el tamaño de edición de las muñecas y sus nombres en letra blanca. A mí me gustaba esa moda, pero es algo que dejaron de hacer en muñecas nuevas.
Como es pequeño, creo que está bien dejarlo porque ayuda a identificar la muñeca a la que pertenece más rápido, pero tal vez a algunos coleccionistas pues ya no les importe, y una vez retirado el plástico podemos apreciar la belleza de ambas muñecas. El fondo de la caja en realidad es el tapiz que creó Elinor, donde aparece a toda la familia junta, pero como no voy a sacarlas, pueden buscar el fondo en línea para verlo completo. El rostro de Elinor tiene su propio molde, muy fiel al personaje, con pestañas injertadas negras, rubor melocotón, labial nude, y la expresión de sus cejas es como de "te estoy viendo, Mérida". Incluso le incluyeron el mechón blanco y recrearon muy bien el peinado con sus trenzas largas que le llegan hasta abajo. También trae una corona de plástico con una joya verde al frente y unas moraditas a los lados. Todas son pintadas, por lo que me hubiera gustado mínimo piedritas acrílicas, pero bueno, a lo mejor después le agregaré algunas. El mechón blanco solo se ve por adelante y luego no sabes ni a dónde se fue. Es mágico, supongo. Y también la corona tiene los mismos detalles esculpidos en ambos lados. Se sujeta a la cabeza con unos seguritos de plástico que les voy a estar enseñando por aquí. Bueno, ahí están viendo uno y también el perfil de la corona de ese lado, y ahora vamos con el otro, que como pueden ver está a la misma altura y es el mismo diseño. Ahora pasaré a mostrarles sus pestañas injertadas en un ángulo diferente. Son cortitas y gruesas, pero no muy dramáticas como las de las otras muñecas, y encajan bien con la personalidad de Elinor. Su outfit es un vestido verde de satén y tiene un cuello dorado con líneas doradas impresas como en la película. Las trenzas están bien sujetas en su lugar con los seguritos de plástico que tiene. Son tipo cebollitas al final. El cordón dorado está cortado y amarrado en la parte de atrás y así es como queda. Está bien para que no se despeine. De hecho, aquí estoy tratando de mostrarles la parte de atrás de una trenza así con mucho cuidado porque pues tampoco quiero arruinar su peinado. Y bueno, aquí ya que lo intenté, ahora vamos a ver si se puede en el otro. Y bueno, se ve más o menos igual, pero pues es para que tengan ustedes una idea de cómo viene amarrada. Pero ahora vámonos al vestido. Parece que está hecho en una sola pieza porque, por ejemplo, el cuello tiene una tela verde detrás de la vista dorada que está cosida. Y pues la tela es muy suave, muy parecida a la de la película, que pues es lo que yo me esperaba de este set de muñecas, porque en ese tiempo pues eran más apegados a ello. También trae un cinturón celta hecho de plástico con una cadena central que cae en el medio. Las mangas están compuestas de pequeñas partes de organza con un contorno dorado en las orillas. También me di cuenta de que hay gemas de rombos dorados como esta que está pegada al vestido. Y así es como se ve la manga por dentro. Déjenme agregar que la calidad del vestido es excelente, no se siente delgada ni baratona cuando la tocas, y también vimos que el cinturón tiene una etiqueta de plástico que lo está sujetando al fondo de la caja para que no se le mueva cuando esté en transportación. Detrás de esta está la parte abierta del vestido con otra capa de satén en un tono más oscuro, y también vemos que hay una tela verde más clarita que cubre el interior de la primera capa del vestido como si fuera un forro. Me encanta que hayan incluido estos detalles en los primeros vestidos porque eso demuestra la calidad y que no tenían miedo de darnos más, incluso si solo planeábamos mantenerlas en las cajas, pues ya sabíamos que era algo de calidad. Los rombos dorados están por doquier, como pueden ver, y vienen sustituyendo a la típica pedrería de diamantitos que suelen añadir este tipo de vestidos. Yo creo que van mejor con la temática medieval, y pues aquí andaba yo viendo la manga desde el costado hasta que descubrí algo interesante. Que de hecho está construida con tres capas de tela. La primera es de satén y tiene un verde más claro por debajo. Luego viene la organza con un contorno dorado. Y después otra capa de satén que está muy cerca del brazo, o sea, está más pegadita. Espero que se pueda ver porque como no voy a deboxear, pues eso es lo más lejos que puedo llegar. Entonces ahora vamos a comprobarlo. Sí, al parecer el otro brazo presenta lo mismo en la manga. Entonces pues ya vieron, ahí tiene el segurito, por eso no nos dábamos cuenta. Y déjenme ver si puedo mostrarles un poquito más el vestido, porque sí se ve muy bonito, pero como están las dos muñecas muy próximas, pues déjenme ver aquí si puedo meter mano para que veamos más allá. A ver, no chicos, sí está medio duro, entonces yo creo que pues hasta aquí eso va a ser todo lo que vamos a poder ver, así que me voy a pasar ahora con Mérida. Esta es realmente una de las mejores muñecas de Mérida que he visto. Su rostro tiene maquillaje natural, incluso se puede ver un degradado de color en sus cejas. Sus ojos no son súper azules en este caso, pero aún se ve un poquito por ahí adentro. Aunque es una muñeca de edición limitada, pues ella viene sin pestañas injertadas. Trae algunas pintadas en la parte superior de los párpados y debajo de los ojos. Su expresión
expresión me gusta mucho porque en realidad es neutral, está bien. El color del cabello le queda bien al personaje, pero sigo sintiendo que necesita más rizos, más volumen, como la vimos en la película. La longitud del cabello está pues también bien, todavía lo preferiría un poquito más largo y más loco, pero pues digamos que sí está aceptable. Porque si lo piensan bien, pues la textura era más como el cabello de Moana y este se ve demasiado suave y sedoso, pero en la película era salvaje, salvajísimo todo el tiempo. Y otra cosa, amigos, chéquense ese perfil, es muy parecido al rostro de la película y realmente diferente al molde de la cabeza de Elinor, porque al principio yo pensé que eran iguales, pero no, sus narices son diferentes. A lo mejor con la vista aérea lo puedan apreciar mejor. Esta vez no incluyeron el tipo velo blanco del vestido que vimos en la película, pero pues no importa, ya que trae una buena cantidad de pelo. Como ven, no vemos zonas de calvicie, entonces para mí está bien. Ahora, pasándonos al vestido, este es de una sola pieza, creado en satén azul claro y blanco. Lo interesante es la división dorada, que incluye algunas perlas y pedrería en diferentes colores. También vienen en diferentes tamaños y continúan en su cinturón y en la parte inferior del vestido. Como se supone que es estilo medieval, también se pueden ver allí unos brocados y una bonita hebilla de cinturón cubierta de perlas. Esta es toda de plástico, por supuesto, y las mangas también tienen esos detalles muy bonitos. Si bajamos, notamos que las joyas en el cinturón continúan porque es largo, y luego llegamos al brocado inferior, que lamentablemente está amarrado a la caja con etiquetas de plástico, por lo que no podemos apreciarlo muchísimo. Sin embargo, vemos que tiene las perlas en un tamaño más grande, se combinan con la pedrería y quedan muy coloridas y bonitas. Viene también con muñecas articuladas esta Mérida, y las manos tienen la forma antigua, pero me encanta que se pueden posar. También puedes ver sus uñas esculpidas, y Elinor comparte el mismo tipo de manos. Debo decir que me encantan ambas muñecas, hicieron un gran trabajo con el set, cada una de ellas es muy única, muy detallada a su manera, y si se están preguntando por el certificado de autenticidad, pues es bien sencillo, básicamente es color azul con toques dorados, es un solo certificado para ambas muñecas. Y el número que a mí me tocó pues realmente es muy bajo, es 421 de 2500 muñecas que se lanzaron en todo el mundo. Esta es la parte de atrás y también viene en diferentes idiomas. Pero les tengo una sorpresa, ya traje a mi muñeca híbrida One of a Kind de Mérida para compararla con la edición limitada. Ella tiene la cara de Mérida que habla y quería señalar que son bien diferentes. Esta está mirando en la dirección opuesta y los ojos están pintados de manera similar, pero definitivamente no son iguales. También comparten el mismo rostro, pero estas tienen, como ven, orejas grandotas. Solo están cubiertas por su cabello, por eso casi no se aprecian, pero espero que esta me ayude a mostrarles mejor que este es el vestido original y que así es como se ve por la espalda. Lo primero que vemos es que las joyas de arriba pues no continúan hasta atrás, pero en el cinturón sí. Incluso tienen un diamante rosa en el medio, y en la parte de abajo vemos que también el brocado inferior es, o sea, la misma cantidad de joyas, o sea, básicamente 360 grados de brocado para apreciarlo mejor. Esto me encanta, ya que no entraron en modo de codera para que nosotros podamos disfrutarlas mejor, y pues eso le da muchos puntos porque es un detalle que yo considero que es lo principal de este vestido. Esta es la parte delantera, como pueden ver la falda es circular, así que fuera de la caja se ve que tiene más volumen y por eso el brocado le luce mejor. Aquí está el cinturón de nuevo, yo no tenía la hebilla original, así que la tuve que reemplazar con estas, pero la parte posterior del cinturón es simplemente pues una tela básica de satén. Y como dato, el brocado parece printed, o sea, impreso simplemente. Nos vamos a ir a la parte de atrás del vestido y vemos que el cinturón está pues cosido a la mitad del vestido, por lo que no se puede remover. También trae una tela de raso azul claro el interior del vestido, que es su forro. Y por último, algo que me hubiera gustado que trajera esta muñeca son mechones de pelo de diferentes tonos de rojo y cobrizo. Vi diferentes imágenes de Mérida con ellos y por eso apliqué eso en la muñeca One of a Kind. Pero una muñeca edición limitada con esa característica pues sería un sueño. En general estoy enamorada de este set de muñecas de Valiente. Espero que Disney lance más en el futuro con esta misma calidad. Pero ahora dime tú qué piensas sobre ellas en un comentario aquí abajito. Esto fue todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si es así déjame un like. Si eres nuevo pues te voy a invitar a que te suscribas al canal, puedes tocar la campanita y seguirme como Empidol Art en mis redes sociales. Te veré pronto en un nuevo video y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.